So what McDonald's did last night, Jackie? Right. What did you order at McDonald's last night? The supersized meal. You had the supersized, huh, man? Did you supersize everything? Big Mac, supersized. I'm not moving. Muy bien.
Martín, doy más balas. Claro que había mucho más viento. Raúl nos decía que el viento estuvo un poco flojo hoy y esto da problemas.
He did turns here? How many? Only one. Fuck. Only one. Oh, boy. The cylinder's over there. It's here, right? Yeah, yeah. Oh, dude. Oh, dude, you gotta land. No! You gotta land. Oh, the cylinder. The cylinder. The cylinder. Really low here. Señora. Thank you.
sido tu experiencia? ¿Qué le puedes decir a tus amigos? ¿Qué ha significado para ti participar en este evento? ¡Open the zipper! ¡Open the zipper! No, chévere, o sea, increíble, porque primera vez que competíamos, todo era como que el instinto a volar solo por placer. Exigía un poquito más, todo el mundo trató de empujarse más, cosas que uno no pensaba que la podía hacer, y la logramos hacer, o sea, poco a poco así. Un gran desafío y satisfactorio al final, entonces. Sí, más que la competencia es el ganar, el ganar. ¡Chao, Michael! Y cosas nuevas, bien, fuerte el aplauso por el mensaje del campeón de Sport Glass. Muchísimas gracias a Sport Glass. Bien, gracias. Vamos a seguir ahora a continuación. Bien, felicitaciones a la campeona, la música, que le pongo emoción, va la foto, caras sonrientes, bien escoltada, bien escoltada. Beso estéreo, beso estéreo. Beso a todos los dos. Ahí la foto, la foto. Se lleva los besos, se lleva el trofeo. Jamie, unas palabras, ¿puedes hablar español o en inglés y yo te traduzco? Inglés, ¿qué ha sido tu? How was your experience and what do you want to say to all your friends tonight at this special moment? Fantastic as always, my favorite meet of the year and I can't wait for next year. Fantástico como siempre, es su campeonato favorito del año y no puede esperar al próximo año para estar aquí participando otra vez. Fuerte el aplauso para Jamie. Muchas gracias por estar aquí, gracias por venir. Categoría femenina. Bien, a continuación vamos a proceder con la premiación del campeonato nacional. Buenas noches a todos. Para mí es un placer que estén todos aquí reunidos. Nosotros quiero en primer lugar agradecer mucho a Monty Ranch, a Eduardo Cajas, papá Eduardo Cajas, hijo, Michael Columbo, a Teresa, que me han apoyado mucho, me han ayudado para que este evento sea posible. Ya, y quiero principalmente agradecer a todos ustedes, la presencia de todos ustedes aquí, ya que sin la presencia de todos ustedes eso no sería posible. Muchas gracias por darme la oportunidad de organizar este campeonato y esperemos que el próximo año sea mejor y haya mucho más. Felicitaciones a todos. Yes. Yeah. Well, you know, sometimes you should slow down a little bit. And I decided these guys were going pretty fast, and I was a little bit lower. And I said, okay, I can do it. And that was it. You know, sometimes it's good. Sometimes you push a little too hard, but you have to be good every day. Today was not my day. But I'm very thankful to be here with my friends, and I feel very lucky and appreciative for the hospitality that I've received here, and to travel with all my friends and meet great people and have great flying, it's a pleasure for me. With the three girls? Sí, un beso. A kiss with the three girls. Más cariñosa, chica. Aplauso.
Quedan callados. Buena parte, buena. Bueno, ¿dónde estamos? A ver. Estamos en La Gabarra, cruzando de San Vicente a la ciudad de Bahía de Caracas. ¿Qué es La Gabarra? La Gabarra es un barquito que lleva carros. Pero es La Gabarra, no La Huevarra.